mejor con todos, inclusive con nuestros pacientes, no solo con mis amigos, conmigo, con los profesionales, con todos. Pero primero estoy yo. Aunque suene raro lo que estoy diciendo, Lía. Sí, sí, te entiendo. Sí, aunque no te suene entiendo. Raro, te juro por Dios que no es egocentrismo. Esto otro, por ejemplo. La semana pasada. Oh, yo voy a bajar de peso en el tiempo que tenga que bajar, ¿viste? Basta de el estar tiempo exigiendo. Que el cuerpo y la cabeza claro, puedan que tenga bajar que bajar, para poder aprender. Y empecé a no tener tanta hambre. Claro. Cuando me di el permiso de hacerlo en el tiempo que pueda hacerlo. Claro. Es lo que hablamos nosotros. La ansiedad genera apetito, no hambre. Cuando claro. Uno está más loco, tiene más apetito. Y el apetito son ganas de comer, no es hambre. Sí, como las comidas que te estimulan. Claro. ¿No? Ahora, si la tenés, la ves, las ganas de, tiene que ver con el apetito. Por eso le enseñamos mucho a los pacientes. Fíjate, va a ser un stop un minuto antes, un segundo antes. Y fíjate si es ganas de comer, si es apetito o si es hambre, que hay una diferencia enorme. Cuando bajas las revoluciones, la ansiedad disminuye y las ganas y también. Sí. Y si uno se mueve, también disminuye la ansiedad. Si se mueve, volvemos a lo mismo, para que quede este mensaje, a su posibilidad, no reventándose. Disminuye la ansiedad, disminuye la adrenalina y se liberan otras hormonas y esas hormonas generan bienestar y el bienestar te genera decisión, pensamiento y un accionar diferente. Ahora, el tema de la calidad de vida, no sé por qué lo relaciono con que está con pensé en la droga, pensé que todo el mundo está yendo para la droga en vez de estar yéndose para la calidad de vida. Pensé mucha gente que va a bailar, muchos chicos a la noche que consumen muchísima droga. Mira, tal vez es duro lo que voy a decir, pero tal vez a mucha gente le convenga. Tal vez a mucha gente le convenga que esa gente vaya para la droga para poder pensar menos, ¿no? No, porque por supuesto. Eso es un punto, ¿no? Y entonces se facilita un poco más. Pero lamentablemente lo único que te permite, yo siempre digo lo mismo, estar en un estado en un buen sentido. Claro, pero un tipo de la que palabra tiene alfa o, sí, o en el limbo, en donde no pensás, donde no reaccionás, donde nada, donde vos sos vos con tu propio amor. Ahora, ¿qué necesidad hay de eso para encontrar el amor y la tranquilidad con vos mismo? Si podés estar adentro y te estás haciendo miércoles a nivel neuronal, pero podés estar afuera y aprender que podés quererte a vos pero mismo y darte a vos mismo. Una persona que tiene control sobre sí mismo, que puede, que sabe lo que quiere, que tiene una calidad de vida y que claro, puede porque elegir. Piensa más. Claro, es peligroso porque tiene el tiempo hasta de pensar. Ahora vos te das cuenta, ¿no? A dónde llegamos. Al una persona de pensar, por a una claro, estamos hablando en este momento que una persona que piensa es peligrosa. Wow. Sí. Qué loco, ¿no? Peligroso, ¿no? Qué loco. Sí. Qué loco, ¿no? En vez de decir qué bueno que estamos pensando, qué bueno que nos estamos sintiendo, qué bueno que podemos elegir. Qué bueno que podemos decidir sin hacerle mal al otro, ¿no? En el libro hay un testimonio que creo que es uno de los últimos, de un chico NN. Sí. Y él cuenta, tuvo varias internaciones por la droga. Yo conocí a su madre y que tuvo muchas internaciones y que cada vez que quería volver a drogarse, saltaba un paredón como de 8 metros y cuando lo saltaba para irse a drogar, se hacía bolsa, los huesos, fractura, lo que fuere. Y terminaba dolorido hasta morir. Hasta morir es un decir, ¿no? Sí. Y un día dijo, en vez de estar dolorido por saltar el paredón, prefiero estar dolorido por la abstinencia de la droga. Y así se recuperó. Y así fue. Y así se recuperó, porque pensó, porque se puso en claro, primer lugar. Él se eligió. Exactamente. Otro tema musical y seguimos. Thank you.
continuamos hablando con Lía. Diálogos profundos para conocerse mejor. ...4309-470... ese es nuestro teléfono, Daniel Meaglia. Nos quedan pocos minutos, yo quiero hablar de muchas cosas. ¡Qué rápido se pasó! Se pasó volando, es que vos hablás mucho y sabés mucho. No, yo cuando tengo ganas y me siento bien, me pasa esto, ¿no? Y las cosas cuando uno está bien se pasan rápido, ¿no? No, yo he ido, voy también a Promesa, y en Promesa casás el grupo y le das, y le das, y le das, y le das. Palo y palo y palo. Y bueno, pasa como cada uno hace lo que le gusta. Claro. Estábamos hablando de salud, bueno, pero un poco vamos de lo general a lo particular. Lo general sería un poco qué lugar tiene que ocupar la salud en la educación de los chicos, de lo que hablamos de alguna manera, pero no lo precisamos. ¿Cómo se podría tratar? ¿Cómo se podría escolarizar para que estos significara un diálogo entre escuela, chicos y padres, ¿no? Y yo creo que vos dijiste escuela, chico y padres. Yo creo que es padres y escuela están al mismo nivel. Y después vienen los chicos pobres porque son los que reciben. No, bueno, pero antes tenemos que modificar, claro. Ellos están en el medio. Tiene que haber una conciencia de los papás con respecto a saber qué quieren que los chicos o cómo quieren que los hijos se eduquen. Y el colegio, la educación, voy más arriba de lo que no es el colegio, ¿no? No, es una política. Claro. Es una política de Estado. Yo creo que es la base, la educación es la base del pueblo. Claro, pero es una política de Estado. Sí. Y fíjate lo que te dije al principio de todo esto, ¿no? Lo que pasa con el movimiento. Ponen en los parques a dar clases de gimnasia y nadie los puede seguir. Entonces tienen 3, 4, la mayoría, no en todos, tienen 3, 4 alumnos, mientras que el resto de la gente está caminando alrededor del lago. Claro. En vez de dar lo que la gente puede hacer, o dividir los grupos en 4 niveles, ¿me entendés? Todo tiene que ver con educación. Yo creo claro, que... y esto de no repetir ahora y de pasar a las personas aunque no sepan que hace 2 años. Es muy loco, ¿no? Es muy loco. O sea, es que yo no me acordaba que lo sabía, y cuando me lo contó Matías Gandolfo, que estuvo la semana pasada, que la sobrina, ¿y qué le dijo? Que no, que la sobrina de 9 años le dijo, bueno, pero yo lo aprendo esto porque quiero, porque total no importa, igual paso. Claro, el deporte cambió un poco, se enseña a jugar al deporte jugando. Por ejemplo, vos pegás el drive de tenis y te tiran la pelota y pegás como puedas. Sí. Antes te hacían hacer el 1, 2, 3 y pego. Ahora te dice, te tiran la pelota y pegás. Y sobre lo que pegás te van corrigiendo. Eso me parece bien, sobre el juego corrigen. Pero en la educación me parece, uff. ¿No? Claro, porque sí, en el tenis primero antes te enseñaban todo lo que era estilo, te tenían claro, 80, exactamente, la clase, que larga, larga. Y yo, para mí, yo tenía la raqueta agujereada. Porque no le pegaba nunca. Yo digo que si un pueblo... Sea inútil para el tenis, soy yo. Yo decía, otra vez estuve en estos últimos tiempos estuve charlando con 2 o 3 intendentes, ¿no? Y yo les digo que aquel pueblo que esté bien de salud, puede producir a través de la educación. No sé si es el huevo o la gallina, si es la salud o la educación primero, ¿no? Primero está la salud. Primero está el hambre, o sea, como claro. Primero está morfar. Claro, y para eso seres hay que estar bien físicamente. Para tomar agua y comer, y claro. Después todo lo demás. Claro. Nadie se puede subir a un árbol si no comió primero y tomó agua. Y vos sabés que yo le digo a esta gente, ataquen el sobrepeso y la obesidad, que es una pandemia. Claro, y yo lo que les digo es ataquen el hambre, siempre. Claro. Estamos en lo mismo. En lo mismo. Si atacamos eso, vamos a disminuir los ingresos en los hospitales porque es plurimetabólico. Claro. Pero cada uno va para donde quiere ir. No, digamos los países van para donde lo llevan los negocios. Bueno, para donde quieren ir, por para eso donde mismo. Quieren ir, sí, porque hay otras sociedades donde vos vas y no ves gente obesa, inclusive en Italia, ¿no? Sí, mucho menos que acá. Mucho menos que es acá. El porcentaje. Argentina, Australia, Estados Unidos están en un parámetro bueno, muy alto. Me acaban de dar... ¿Qué? La seña... ¿De que hay que terminar? Sí. Bueno. Me tiene que dar por escrito tu nombre. Bueno. Nuestro operador. A ver. Si no me das por escrito, me olvido todo. Yo dejo... Vengo los años como puedo, ¿viste? Yo te voy a dejar una frase que siempre digo a nuestra gente, a nuestros pacientes en Promesa, ¿no? Y lo dije... ¿Queda dónde? ¿En Virrey Arredondo?
Virrey Arredondo. Promesa lo buscan en Google. Promesa con doble M, acuérdense, porque jugamos mucho con la palabra. Promesa con doble M y ahí estamos. Estamos en Belgrano. Pensá vos que estás del otro lado en esto. Que tu deseo no quede en el camino de la imaginación. Eso nada más. Muy bueno. Nada más. A mí también me liquidó ahora. Voy a estar pensando todo el tiempo esto. Daniel Meaglia, muchas gracias. Qué gracias. Suerte que te voy a seguir viendo. Estoy feliz. Muy bueno, buen vas programa, a venir este lindo. Otro día, ¿no? Sí, claro que sí. Con sí. alguna persona que sí. también haya adelgazado sí, bastante. Sí, sí, o Claudio, sí, por sí, ejemplo. Sí, sacamos al aire a Georgina, quien quieras. Bueno, a quien quieras. Todo sí, el mundo. Sí, sí, cómo que no. Sí, todo, vos tenés que sacar a todo el mundo. Sí, sí, lo bueno, que vos necesites si quieras. Porque yo lo digo. Pero te voy a decir por qué voy a venir. El postrecito de la tarde. Pero yo te voy a decir por qué voy a venir. Porque disfruto mucho estando acá. Ay, qué por bueno. Bueno, gracias. Siempre disfrutamos, de verdad. Desde que hace 30 años que te conozco, siempre la pasé. No me suben más años, dijiste 20 hace un rato. Eran 30 porque estábamos los dos en el primario. Leo Arce estuvo conduciendo este programa, o sea, condujo desde los controles. Bueno, vamos a seguir con Hablamos con Lía todos los lunes de 9 a 10 de la noche. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias, mi vida, gracias a vos. Chau, chau. ¿Sí? Nos encontramos el próximo lunes. Chao. Turismo Go Up festeja sus 25 años y te propone las mejores salidas. 4 días de alojamiento con desayuno, más aéreos y traslados. Incluyen Bariloche por 3.000.